Pucha calda. Tenemos, uy, parece que hay tralla, hay tralla. Marca el track unos 1900 positivos, unos 31 kilómetros. Vamos, estamos buscando el punto de arranque de la ruta. ¿Qué pasa? Aquí hay que grabar. Sin avisar. ¡Qué nivelón! ¡Alto! ¡Esto es un atraco! ¡Ah! Mira, cuidado. Yo te he grabado, tío. Yo voy grabando. Parece que lo he hecho a posta, tío. Que me miréis para que no tomáis la Además no se hunde, no como ayer, que te metías y te hundías, aquí no se hunde. Foto, razonablemente, aquí no se hunde guapo. Mucho. Decid, Plaza Zuni. Mira, la zona debe ser eso. Sí. Esa es la cima del Pulsecal, 1400, 1500, 1500 metros, me parece. Igual. ¿Qué? Que te está haciendo una foto. Mira, foto. ¿Más? Hemos grabado haciéndonos una foto. Lo de ir por la luz. Al Kilian le falta tatuarse. Ahí está, le falta está en un proceso. Tío. Pero ¿tú sabes que los tatuos pesan? Algo pesan. El tío ha medio kilo tinta, tío. Hay gente que está subiendo. Pulsecal sería esto ya, ¿no? Pulsecal. Sí, sí, sí. Es este, vale. Porque como hay varios, yo ya no sé, pero es muy guapísimo. Es una de estas montañas. Pues, muy guapo, está como muy cortado, muy difícil. Bisaura, no sé si pilla para allá. Sí, sí, no sé si es para allá o para allá, pero. O para allá, no lo sé ahora para qué zona, pero. Ahí tenemos el qué. Bueno, hemos subido al piquito, a la cima del Pucecal. Puchic de pico. Esa cal era de la calma. Mira. ¿Eso será Pirineos o qué es eso? Está muy cerca, Pirineos. Sí, Pirineos, ¿no? O sea, pero verga, ¿no? Más bien. No. Verga está ahí. Ah, vale. Ah, sí, sí, se ve. Bueno, ahora me pongo yo a la izquierda. ¿Vale? Tengo que apuntar la otra parte. La toma, pero sí, sí, la Pedra Foca. Está por allí encima de los arbolillos, ahí como una gente así. Bueno, pues el Valle de Moria tiene cuatro latinos. Bueno, Pirineos sería eso, entonces. Sí. Cada Pedra Foca, sí, claro. Sí, 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 está claro. Esa es todo Pirineos. Claro, esto es todo Pirineos. Es que estamos más cerca, claro, yo digo, estamos muy cerca. Vamos claro, es que hemos venido con el coche ya un poquito lejos. Estamos al lado. Hemos andado. ¡Grabando! ¡Grabando! Hostia, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con el palo? Va con el palo. Hostia. A ver si mata a Paco. Venga, que quiero grabar una caída, tíos. Que no sea la mía, Ah, bueno. Hombre, la mía no se ve bien con la cámara, no queda bien. Yo voy delante y por ende es probable que me caiga. La mía ya que me grabe otro, la mía. Mis caídas que la grabe otro. Está grabando a vivo y dice, esto se va a caer, ¿no está mirando las batillas? Hostia. Está grabando. Sí, sí.
Acelerar un poco, va, venga. Acelerar un poco, a ver si hay suerte. Mira cómo graba el Julio, para que veas cómo graba el Julio. Mira cómo graba. Así graba el Julio. Bueno, se quede cabrera, no sé el sitio. Muy chulo. Ahí hay una especie de ermita, un monasterio o algo así. Bueno, está muy chula. Venimos del Puigsacalm, pero no sé ahora dónde queda. Si queda para allá, por ahí detrás, quizá. Ahí estando los Pirineos. No sé ahora dónde está Puigsacalm. Igual se quería tirar de allí para abajo. Pero le hemos convencido de que había algo más sencillo. Dice, si no me tiro, pero no. No vamos a meter un riesgo que no vale la pena. Voy a bajar donde está el camino. Voy a bajar. Claro, no, sí, pero. Pero es que si te caes para atrás, pues. Hombre, fácil tampoco. El problema es. A ver, subir se sube, pero el problema es que te caigas, te resbales, tío. Es una tontería bajar por ahí habiendo camino. Pues yo bajé por ahí. Pues no ves la barandilla. Qué buen agujero. Bueno, ahora paro de grabar. Sí, no, ahí, claro. ¿Qué camino más fácil que hay? Bambas a mano y subiremos descalzos. Vamos a ver. O me la voy a colocar ya. Con pinchos. Me la voy a colocar ya. Hemos pasado el río. Está bien, hombre. Y ahí me parece que me voy a colocar las bambas porque si no, para subir aquí va a estar muy jodido. Ah, está fresquita, ¿eh? Fresquita, fresquita. Dios. Está ahí jodido. Yo tengo que subir, pero con bambas. No puedo subir sin bambas. Así que. Vamos a ponernos. ¡Ya! ¿Cómo está el agua y la mierda de nieve? Está helada, tío. Me quito otra vez las zapatillas y los calcetines, tío. Mira, mira, Julio, tío. Es que, no, ya. Me lo quito. Vamos a intentar pasarlo sin nada. Otra vez, tíos. ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Cago en la puta! ¡Ya! Pero bueno, está igual de fría con zapatillas que sin zapatillas. Eso sí que hay que tenerlo claro. Que fría está igual. Menos y conservando la zapatilla un poco seca. Venga, me la vuelvo a colocar. Joder. Más largo que un día sin pan. Hostia, se nos ha complicado muchísimo el paso de ríos. Paso de todo. Pero bueno, aquí vamos. Ahora ya nos quedan, no sé, un par de kilómetros. Y ya. ¿Ves? Ya se ve todo súper, súper abierto. Ya es otra alegría. Ya corremos un poco con rumbo. Venga. ¡Grabandete! ¡Grabandete! ¡Toca el culete! Esto no se acaba nunca. No. No se acaba nunca. Parece que queda tal, pero luego ves más y más y más y más. No se acaba. Ah, chiquis. Mierda, la que tienes abajo. Pero bueno, es que aquí es lo que hay. Van haciendo. Comen y sueltan. Desde chiquitinas. Desde chiquitinas ahí, hay tres chiquitines, corderillos. Nunca hemos visto una vaca ni una ternera. Yo no me las como. Aquí abajo. Vamos a un restaurante. Ya hemos acabado, por fin. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Pero aquí abajo hay un pueblo. 34, 35 kilómetros y 1900 por ahí, ¿no? Por ahí. Sí, 1900, ¿no? Pues venga, hasta la próxima. Ha sido. Me guardo las palabras. Para no repetir, venga, hasta la próxima.